¡Goro! Estás vacunado. Estoy feliz de que mi hermano Miguel está vacunado el día de hoy. Mi hermano, el youtuber. No, el, mi hermano, el VTuber, ¿cómo puede cagar eso? Mi hermano, el VTuber, está vacunado y eso nos hace feliz, porque eso quiere decir que en esta casa todos estamos vacunados, ¿verdad, Miguel? Quiero decir que no funciona mi VTuber, pero ahorita veo que. <risa> <risa> ok, que Goro, nos va. Nada. Claro, nos va a acompañar virtualmente el día de hoy, dado, dado que se tuvo que aventar una fila de... ¿Cuánto fue, hermano? ¿Seis, siete horas? Este... Siete. Oh, siete horas, porque tenemos la gran fortuna y la gran desfortuna en particular el día de hoy de vivir en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México. Una alcaldía que desde van a el jueves... No venir a decir de cosas los fans en nuestra casa. Bueno, no saben dónde vivir. ¿No? <laughs> bueno, sí, si sí me voy a no, no, es no, hay, grande. no hay como otro lado donde podría estar, ¿no? Exacto, o sea, te, te lo pongo así, o sea, Xochimilco tiene más población que una gran mayor parte que Nebraska, ¿sabes? O sea... Así, así lo podemos medir, ¿no? Entonces, por, por si viven en la Ciudad de México, en, en Xochimilco acabamos de tener un, un desabasto de vacunas por toda la gente que se aborazó con eh, la repartición de vacunas aquí, así que... Pues mi hermano, este, realmente cumplió con su deber cívico el día de hoy de vacunarse y de proteger a todos los demás. Y eso quiere decir que cada vez hay menos gente en mi familia sin vacunar. Ya son claramente una minoría, este, muy, muy, muy pequeña. Y eso me da mucho gusto porque mientras más vacunados haya, más hacemos esta uh, inmunidad de, de manada, lo cual solo va a ayudar a todos. Y que ya por fin salgamos de esto y que la variante delta no dure, por favor. Anyway, sí, uh, para contestar la pregunta de Sayu, sí, vi, de Sayu, vivimos en las trajineras. <laughs> Goro y yo no vivimos en una chinampa, vivimos en una trajinera, literal, en un bote, en el cual hacemos todas nuestras transmisiones y con el cual hemos llegado a lugares muy lejanos, como Houston. Oigan este... y miren, ya funciona mi VTuber. Qué alegría de la vida. Yay, tenemos Goro virtual. Le hubiéramos puesto un, un curita en el brazo. ¿Mm? Cierto, le hubiéramos puesto un currita en el brazo a tu VTuber. Goro, hoy me estoy tomando un moca económico. Todo mexicano que se respete alguna vez ha agarrado leche, agua, café soluble y un poco de choco milk. Y llamarlo ah, un moca. Es como echarle coca al vino de en Tetrapac. Claro, coca y vino de Tetrapac. Soluciones con mucha elegancia y poco billete. Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos en el chat? Eh, bienvenido, Esteban. Qué gusto verte de nuevo. Nuestro Staged Beast 626. Nunca te hemos preguntado qué quiere decir ese nombre, pero estaría bueno que nos explicaras porque creo que nos debes una explicación. Este. Lisa dice que Wacala, También un saludo a Lisa. Okay. Y como siempre, está Amelie1389. Eh, hola, Amy. Muy bien, chicos. Tenemos un programa muy divertido el día de hoy. Goro, por favor. Y es que me dijeron que volteara el este. Ya lo volteé. Maldito Alex. <laughs> Goro, llévame al estudio, por favor. Enos aquí. Ahora me tengo que voltear de regreso. Maldito Alex. Dile que no esté jodiendo. Muy bien, uh, hoy tenemos como tema la música de 8 bits, cómo hacerla, cómo imitarla, no exactamente cómo imitar cada último tema que salió para el Nintendo de 1985 y o sus aledaños, o sea sus consolas aledañas uh, o contemporáneas, sino cómo lograr la textura estilística de este, de este tiempo, ¿no? Este, no, no sabías que iba a hacer eso, Alex. Ok, muy bien. Uh, tengo aquí abierto Logic con algo que presentamos en TikTok la semana pasada. Nuestro tema de Mario Bros. Y les voy a decir cómo averigüé varias cosas de esto de la música de 8 bits. Antes de que comencemos con eso, chéquense. Esto que tengo aquí se llama Nestopia. ¿Nestopia? Nestopia, como Utopia y NES. Es un emulador de el Nintendo, el llamado Nintendo Normal. Este... Es más, vamos a poner NES 1985. Esto en México, no sé cómo lo conozcan ustedes en sus países, yo lo conozco como Nintendo Normal. Y, es, y le llamábamos Normal porque es el predecesor. O sea, na nadie le llamaba Normal hasta que salió el Super Nintendo. Y el Super Nintendo cuando salió, yo creo que relegó. A este Nintendo, a que se llamara el normal. Entonces tenías el normal y el super. El que no era super. Lo cual se me hace como muy peyorativo. hacia el primer Nintendo es así como de normal, convencional. ¿Qué me estás diciendo, no? Claro, clásicos momentos si tienes más de 30 años con este Nintendo. Si no tienes más de 30 años, igual y tenías hermanos mayores que tenían este Nintendo. Y honestamente... ¿Me estás es lo... hablando a mí? Te estoy hablando exactamente a ti. Porque a ti... Okay. No te habría tocado el Nintendo normal de no ser por mí y por Alex. Este. Es cierto. Entonces, este Nintendo, que fue el primer gran hit de consola de Nintendo, puso la pauta para lo que comúnmente denominamos como música de jueguitos, ¿no? O sea, música de videojuegos, esta estética de 8 bits. Y ahorita vamos a, a hablar también por qué se llaman 8 bits y así, ¿no? Este. Ok. Después de eso vino el Super Nintendo. Que técnicamente ya no reproduce música de 8 bits. Esto reproduce música de 16 bits. Sé que parece una nimiedad eh, cambiar el número, pero sí impacta, ¿no? O sea, cambia drásticamente la calidad de lo que estamos haciendo en el Super Nintendo versus el Nintendo normal. Eh, en Estados Unidos le llaman el NES, Nintendo Entertainment System. Y en Japón comúnmente se conocía como un Famicom, ¿no? Un Famicom es Family Computer. <laughs> family Computer. Oh, Dios. No, creo que. Veo por qué en América le cambiaron a Nintendo Entertainment System. Es eso del marketing, ¿no? Si sí, señor gusta una family computer para divertirse. Sí, quiero una family computer. Ok. Bien, entonces ya sabemos a qué vamos a. Este. qué vamos a, a emular. Acá. Y como soy muy fan de los videojuegos retro del Super Nintendo, del Nintendo con los videojuegos con los que crecí. Básicamente ya saben que todo el mundo es fan de las consolas con las que creció. O sea, si naciste en los 90, igual y eres un tantito más fan primero del GameCube, después del Wii, ¿no? O sea, lo que te haya tocado en tu época es de lo que eres fan. Y lo más padre, y ahorita estaba platicando esto con Goro, es que conforme pasa el tiempo, solo tienes que esperar como unos 20 años nada más. Para que todo lo que amabas de niño se vuelva gratis y fácil de emular en Internet y en una computadora, ¿no? En este caso, el Nintendo normal y el Super Nintendo trabajan a capacidades, ya incluso el Nintendo 64, trabajan a capacidades que para las compus de hoy es absolutamente fácil emularlo, ¿no? Este. Entonces, acá vamos a darle maybe later a este emulador. Y tengo aquí un emulador de juegos de Super Nintendo. Un día... Cuando estaba en la universidad, tomándome muy en serio la universidad y no jugando juegos de 8 bits en mi computadora, me puse a jugar Mario Bros. Acá. Y déjenme checar que les estoy mandando el audio de ustedes. Según yo, sí, les estoy mandando el audio de ustedes. Y dije, ok, juguemos Nintendo. Acá. Y ahí tenemos este sonido. Esta icónica música, ¿no? Pongámosle un poquito de pausa. Porque este emulador lo que me dio chance de hacer es ir a preferencias. Y aquí en Nestopia, chequen esto. Sound Channels. Era, no sé, 2008, creo. 2007, 2008, yo estaba en algún semestre de universidad. Y vi esto y como yo estudié una carrera que explica muy bien este tipo de cosas, o sea, qué es cuadro, triángulo. Este ruido PCM que son diferentes uh, formas de onda para sintetizadores y lo de PCM quiere decir pulse code modulation, es un tipo de grabación digital, ¿no? Entonces veo eso y digo, ¿qué demonios? Y digo, ok, pues no hay nada más que hacer que esto, ¿no? O sea, quitemos la pausa. Y dije, Demonios, esto no es la canción. O sea, acabo de aislar un canal. Pongamos pausa de nuevo. Preferencias. De nuevo otra vez el, el Nestopia. Y dije, ok, ¿hay otra onda de cuadro? Y eso ya suena como la melodía que yo conozco, ¿no? Entonces, agarro, pongo preferencias. De nuevo. Le como el peje. Ponemos las preferencias. Y juntos... La melodía, la melodía que conozco y ahí no se detiene, porque dije esto es increíble, o sea todo esto está sucediendo en diversos canales, o sea, si dejo el de ruido y el de triángulo quito pausa y escucho nada más no, es, no se escuchan los brincos solo se escucha el bajo es muy difícil de controlar con el teclado please no mueras, ok, algún este <laughs> Ya no son el sonido de pausa. Y me di cuenta que muchas cosas que yo creía sobre el Nintendo en realidad eran más sencillas de lo que tenía pensado. O sea, a ver, voy a encender los de cuadro. Es más, este primero de cuadro. Quito la pausa, brinco. Digo, entonces este brinco es una onda de cuadro. Damn, ¿no? Ok, entonces me di cuenta de esto. Y luego dije, seguro es muy fácil de simular. Tal vez lo hayan visto en TikTok, lo vemos aquí de nuevo rápidamente. Dije, puedo emular esto muy fácilmente. Bajé. Eh, la, digo, pude haber secuenciado yo todo. Sí, o sea, pude haber hecho yo la transcripción de toda la melodía durante toda la duración de esta maravillosa composición de Koji Kondo. Sí lo pude haber hecho, pero no cuentan con que soy extremadamente flojo con esas cosas. Entonces no lo hice. Lo que hice fue hacer download. Eh, no, Breezy, no. Download a uh, MIDI eh, Super Mario Brothers, ¿no? Y me encontré con esta página, sí, que es King Kingdom Hearts Insider. ¿Sabes por qué? ¿A dónde más vas para aprender cosas sobre un icónico juego de 1985 que a una página sobre Kingdom Hearts? Obvio. Este... Evidentemente mm. aquí... mi juego de Square Enix favorito. Es un gran juego. De, de... Nadie le entiende, pero muy bueno. <laughs> Digo, yo solo te vi jugarlo y dije, hey, qué padre, salió Winnie Pooh. Me agrada este juego. Winnie Pooh con Cloud. Uh, ok, y de aquí bajé ya las canciones compuestas, ¿no? Que es lo que están viendo aquí en esta secuencia. ¿no? O sea, esto yo no lo hice. Claramente, esto fue secuenciado por P.J. Barnes. <laughs> Así que, P.J. Barnes, gracias. Y lo que es más, P.J. Barnes. ¿Quién eres? No. <laughs> sí, estoy 100% seguro que la persona que salió en Free Frogs Trapped y All We Got en este año, este actor de Nueva York, se consiguió este tema de Mario, buena investigación, calidad universitaria. Bien, entonces tengo aquí la secuencia y no tienen idea neta lo asombrosamente fácil que es esto. O sea, este instrumento que ven aquí literalmente no es nada más que una onda de cuadro. Que me regañaron en TikTok. No, no es onda de cuadro, es onda cuadrada. Ok, está bien. Es onda cuadrada. Si te hace sentir mejor que diga onda cuadrada, diré onda cuadrada. Muy bien. ¿Y ya? Literalmente, ¿a qué nos referimos con onda cuadrada? Eh, fíjense, es esto. Es literalmente una onda cuadrada. Voy a abrir Audacity. Castlevania, Castlevania. Sí, vamos a ver Castlevania el día de hoy. Así que agárrate, Kyoshi, porque definitivamente vamos a pasar por Castlevania. Fíjense, una onda de cuadro es literalmente lo que dice que es. Voy a generar aquí un tono en forma de cuadro. Y si le hago zoom a este tono, aquí no hay una sorpresa, ¿verdad? Porque es un cuadro. O sea, ¿qué esperaban que fuera, no? Literalmente es una onda en forma de cuadro. Y suena así. Lo siento. Ya saben, mi arruinando tu futuro como productor. Muy bien. Ya lo tengo oído. Ok, esta es una onda de cuadro. Lo voy a poner hasta que me odien. Uh, y tenemos otras formas también, ¿no? O uh, sea, si genero una onda de... Ah, no hay de... No hay de triángulo. Qué triste. Muy bien. Pero también tenemos eh, ondas de forma, por ejemplo, sinusoidal. No vamos a generar silencio, no, ni que fuera película de Andrew Garfield. Qué referencia tan oscura. Ok, sign. Ahí está, tenemos forma de sinusoidal. Que esto es literalmente la función trigonométrica de seno de X. Así es como suena. O sea, esa álgebra, esa trigonometría que te enseñaron en la, en la preparatoria son así. Ahí está, ¿no? Entonces, este, este Nintendo hace formas de onda muy sencillas. Esto literalmente es un cuadro, sonando nada más. Y esto es literalmente un triángulo. ¿Por qué un triángulo? Porque la forma de onda se ve así. Como un triángulo. Bueno, aquí como una N, ¿no? De mi academia. Pero, o sea, si sigues la forma, se ve como un triángulo. Básicamente es una onda triangular, porque si no, me regañan. ¡Es una onda triangular! Ok, muy bien. ¿Qué vamos tenemos en el chat? Se están volviendo locos. Pijama Barnes. Gracias, señoría. Amo PJ Barnes. Este, ¿qué cuadrados son en TikTok? ¡Ja! ¡Ah! Muy buen chiste. Muy buen chiste, La verdad, sí me gustó eso. Mm. Seguro el mismo que se quedó en eh, quejó en TikTok ahora a decir: sí, Eso no es un cuadro, es un rectángulo. Sí, estoy de acuerdo. Ok, y nuestro ruido. Que el ruido también es bastante fácil de, de asimilar. O sea, es nada más este ruido como de estática de televisión. Sí, en vez de hacerlo sonar tan sostenido, lo hago sonar un tanto más percutivo. obtienes la mayoría de los sonidos que hay en las percusiones de estos uh, modos de Nintendo. O sea, esto... En efecto, es sumamente sencillo. Nada más son cuatro tracks para crear uno de los sonidos más icónicos de la historia de los videojuegos. O sea, la historia que hizo esta canción en específico no se puede... Realmente, este, es eh, sobreestimar, ¿no? O sea, dile a cualquier persona que tenga, no sé, desde 10 años hasta 70 y te van a contestar a la cancioncita de Mario, es música de videojuegos, ¿no? O sea, va a variar según a quien le preguntes, por supuesto, pero igual y casi todos ubicamos esta canción en específico como música de videojuegos, ¿no? Entonces, es así de sencillo. Y me comentaron también en TikTok, ¿no? O sea, de que es. Uh, Seguro es muy sencillo hoy en día, pero en 1985 debe haber sido bastante difícil de componer. Y la respuesta es sí. <laughs> Me puse a indagar un tanto cómo se hacía música en estos sistemas en los 80 y no es nada bello. Este. Por ejemplo, acá tengo un link. Tracker. Es un music tracker. Creo que. Sí, les llamaban Music Tracker esto. Acá. Este software se llama Music Tracker. Es un estilo de software bastante viejo. Aquí en. No, estos ya se ven muy sofisticados. Aquí en Wikipedia vamos a poner Music, music Tracker 80s. Uf. Vean esto, por favor. <laughs> esto, eh, digo, no es exactamente de los 80, es un clon. Básicamente, este, pero esto es similar a lo que habrías trabajado en los 80 Y en contraste a lo que usamos hoy en día, porque por ejemplo, incluso los que estén viendo de ustedes que no sean productores musicales o que no sepan utilizar este software de producción musical, estoy seguro que si abro esto acá, por ejemplo, y le doy play. O sea, se entiende, ¿no? Ahí están las notas. Coincide, ¿no? Tenemos este formato robado de las pianolas, ¿no? Este pianola. como una pianola automática. Como de. como de bar de vaqueros. ¿no? O sea, este formato de las pianolas que tenían las notas en un rollo de papel. Es el mismo que utilizamos hoy en día en nuestro software musical, ¿no? Que aquí había un rollo de papel con las notas. Vamos a poner pianola, piano roll, acá. Y sigue siendo bastante identificable. Están de acuerdo, aquí hay un rollo de cerca, ¿no? Que las hendiduras en este. Las hendiduras en el papel provocaban que se tocara una tecla u otra del piano, ¿no? Y se ve bastante similar, solo que en vertical en vez de horizontal. O sea, es entendible, es lo que estoy diciendo. O sea, y si tanto hemos heredado esta tradición de las pianolas que esto que me ven sacar aquí se llama el piano roll, el rollo de piano. Esto no tiene nada de rollo, pero le llamamos piano roll por esa herencia histórica de los rollos de papel de las pianolas. Y esto es un este, ejemplo de resemantización. Todo bien, guru? Ah, ya. Este el del productor, lo sentimos mucho. No hay problema. ok Uh. Esto es un, un ejemplo de resemantización, o sea, cuando le cambiamos el significado a palabras. Por ejemplo, ya nadie cuelga el teléfono, pero seguimos diciendo cuelga, nadie ve películas, todos vemos una serie de píxeles en un proyector digital en el cine, porque ya nadie ve películas, más bien ya nadie ve como largometrajes literalmente una película de, de celulosa o sea eso ya no es una palabra que represente lo que quiere decir y también por lo mismo las quesadillas no tienen que llevar queso porque pues, quesadilla no forzosamente quiere decir con queso anyway este vayámonos de ese tema peligroso y regresemos a nuestro piano roll y pianola, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hemos heredado de otras eras, ¿no? Y el music tracker tampoco es decepción, ¿no? O sea, se ve súper complicado de usar. Y la verdad es que sí lo era. Es más incómodo que de usar que lo que tenemos hoy en día. Lo que están viendo aquí abajo. Uh, y tal vez sea difícil de ver, pero chequen. Aquí hay un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Entonces. Estos son las voces que tenía el software de producción eh, musical ochentero para música de 8 bits. O sea, los canales que tenemos. Yo aquí abiertos tengo cuatro canales y uno más nada más para mi dibujito, mi PNG de, de Mario brincando. Eh, pero aquí hay ocho canales y ya. En cambio, el software de hoy en día... Puedo abrir los canales que quiera. Básicamente, esto habría sido como voodoo para la gente en los 80, ¿no? Así como de, wow, ¿cómo puedes tener tantos canales? Y cada canal puede tocar más de una nota. Esa es otra particularidad. En este entonces solo podías tocar una sola nota. Era extremadamente primitivo para lo que nosotros estamos acostumbrados hoy en día, lo cual siento que le da todavía más mérito a los compositores de música de 8 bits, porque pues quiere decir que, que hicieron algo milagroso con recursos extremadamente limitados, ¿no? Veámoslo un poquito en acción. Uh, you true. Yeah, y veamos. Music tracker um, software. Open MT, mod trackers, aquí está. No quiero fast tracker, new order. Ahí está. Escuchemos Blue Monday, the new order, en un mod tracker. En un music tracker, no? Aquí está. Entonces hasta lo están cargando en una compu vieja y todo. Eso está chido. Acá están cargando Blue Monday, el archivo. Se pueblan las cuatro voces que tiene este mod tracker. Pueden ver aquí abajo las cuatro columnas, que son cuatro voces. Y aquí está. Y es nada más un loop, ¿no? Como pueden ver, los números de índice de acá son la subdivisión del pulso de la música. Y esta barra azul indica en qué pulso estás exactamente. Aquí en el 9, ¿no? Por ejemplo. Y esto ya es un mod tracker bastante avanzado porque hasta nos está dando una visualización de lo que está haciendo cada voz en cada momento. Me suena a The Walk of the Kirsi total. Este, así me hacía Nico mis tonos del celular cuando estaba en la secundaria. Sí, algo así hacía cuando todavía no se había utilizado utilizar eh, software de producción musical. Y eh, mi hermano Ricardo y yo crecimos en una época en la que los celulares no reproducían en MP3, sino archivos MIDI, como el que estoy utilizando yo acá, de nota por nota. Y porque no teníamos a nuestra disposición un internet lleno de absolutamente todo, o sea, el inicio de los 2000 es. Que habían muchas cosas en internet pero muchas cosas faltaban cuando ricardo o yo queríamos una canción que no estaba disponible en internet me ponía yo literalmente a dibujar cada una de las notas para la canción que quisiéramos y la pudiéramos meter en nuestro celular no ok entonces eso fue un poquito de historia de cómo se hacía música de 8 bits en los 80 y ahora hablemos de por qué se llama de 8 bits en general ya hablamos de que tienes formas de onda muy sencillas en forma de cuadro en forma de triángulo ruido pero hay otra cosa que tenemos que contabilizar, más bien con la cual contar. Aquí tengo la onda de triángulo, ¿no? Chido. Esto que ven aquí abierto se llama Bit Crusher. Es un nombre muy mercadotécnico, un nombre muy este como atractivo, vendible para una distorsión basada en reducción de bits. Desenvolvamos todo eso, ¿no? Este. Sí, los celulares se promocionaban con. Tiene sonido polifónico, total. También vamos a hablar de eso. Eh, y con infrarrojo. Ok, uh, bien, entonces esto es un reductor de resolución de audio. Es fácil cuando lo ves. Chequen, voy a reducir la. Resolución de esta forma de onda, ¿no? Chequen esa sinusoidal a la derecha. Como está súper bien definida aquí. Casi ni se le ven los píxeles. Y aquí voy bajando la cantidad de puntos que utilizo para reproducir la forma de onda. Hasta que de plano, ya con un bit, solo tengo dos valores posi posibles, ¿no? Arriba o abajo. O que nada más no haya señal. Aquí es donde la música de 8 bits adquiere el nombre 8 bits. De aquí sale. Es toda una extensión del de sistema binario. ¿Por qué? porque fíjense vamos a tomar mi mano como si fuera nada más este ceros y unos si tengo un los dedos hacia abajo eso es un cero si tengo los dedos hacia arriba eso es un uno no si nada más tienes un bit si nada más tienes un dedo puedes representar dos valores nada más cero y uno no si tienes dos dedos o sea si tienes dos bits puedes representar cuatro valores en total o sea puedes representar cero uno dos tres uh, cero uno 2, 0, 1, 2, 3. Ahí está. Tres valores. O sea, llegas hasta 3, disculpen, y tienes cuatro valores en total, porque es 3 0 son cuatro valores en total. Entonces, un bit te da nada más dos valores, 0 o 1. Dos bits te da cuatro posibles combinaciones, 0, 1, 2 y 3. Cuatro bits, eh, perdón, 3 bits te dan ocho posibles combinaciones. O sea, tienes 0, 1, 2, 3. Eh, me encanta este, 4, sorry, 5, 6, 7. Ahí está, entonces tienes 7 valores más el 0, son 8 valores en total. Ok, si sigo esta tendencia, van a notar que el número de combinaciones posibles es una potencia de 2. O sea, con un bit tienes 2 combinaciones posibles, con 2 bits tienes 4 combinaciones posibles, con 3 bits tienes 8 combinaciones posibles. Notan el patrón, 1, 2, perdón, 1, 2... <laughs> 2, 4, 8. Ahí está. Con 4 bits tienes 16 combinaciones posibles. Con 5 bits tienes 32 combinaciones posibles. 128 combinaciones posibles. Este. No, 32 combinaciones posibles, 64 combinaciones posibles, 128 combinaciones posibles. Y con 8 dedos podría tener 256 combinaciones posibles. 256 combinaciones posibles. Que eh, parece mucho, pero en realidad es muy poco. Para los que. Este. Para los que hacen visuales. Hay color de 256 valores. Y eso realmente no son muchos valores de color. El ojo humano tiene mucha mayor resolución que, que, este, que 256 valores. ¿no? Entonces, cada bit que agregas te da el doble de valores, a, el doble de valores que puedes representar. ¿no? Entonces, la música de 8 bits solo puede representar 256 de lo que sea, y muchas veces ni siquiera eso, porque necesitas uno de los bits para representar esta Información. Entonces, acá vamos a bajar. Ya cállense de que no sé contar los odio Este. <laughs> Pero bueno, el punto es que me, mientras menos bits, menos resolución. Aquí. ¿Ok? Ahí está. Y chequemos lo que le sucede a esta onda de triángulo. Conforme bajo los bits: 7 bits. 6 bits. 5. Y no se lo estoy bajando a este, qué padre. Más bien lo tengo apagado, perdón. Ahora sí vamos a bajarlo acá. Yo sí, no se escucha ni madres. Acá. Ahí está. Con 8 bits. 7 bits. Entonces pues vamos a seguir bajando la resolución de esto. 6 bits. 5 bits. 4 bits, 3 bits, bits, y aquí ya de plano ni siquiera puede hacer el intento de hacerlo sonar, ¿no? Entonces, chequen ese, ese como, cuando reduzco la resolución a 8 bits, usualmente en la modernidad de hoy en día, mínimo trabajamos a 16 bits, lo cual son 65.536 combinaciones posibles. O sea, si yo tuviera 16 dedos, 8 en cada mano, Podría ser 65.536 combinaciones posibles de dedos levantados y no levantados. Con 24 bits, ya son literalmente millones de combinaciones las que puedo hacer. Entonces, hoy en día trabajamos audio en resoluciones de millones de valores distintos para volumen, para representar frecuencias, para todo lo que tú quieras, ¿no? O sea, para nivel más que nada, pero lo puedes aplicar a cualquier parámetro que sea digitalizable. Cuando lo bajo a 8 bits, chequen la diferencia. Apaguemos el efecto. Ahorita está apagado. Y suena con mucha resolución. Quitemos la resolución. Pongamos resolución de 8 bits. Escuchen esa textura añadida. Es de como... ¿No? O sea que... que adquiere al reducir la resolución. Eso es algo muy característico de este Nintendo, ¿no? Entonces vamos a agarrar esta falta de resolución y vamos a ponerla en los otros canales, ¿no? O sea, esta es la onda de cuadro. Sin bit crusher. Reducida a 8 bits, no mucha diferencia. La de triángulo. Y vamos a hacer lo mismo con el ruido. notan cómo hasta el ruido parece hasta lo distorsiona un poquito con el drive pero hasta el ruido pierde un tantito de definición se oye muy nítido sin el beat crusher y con el beat crusher ya se oye como más como más crujiente no entonces es necesario ese beat crusher para emular correctamente música de 8 bits porque no tenían tanta resolución como hoy en día. Ya con los Beat Crushers puestos, quitemos los Beat Crushers. Y lo que es más, pongamos el Beat Crusher también en el master. Y ven cómo se va, escuchan cómo se va degradando la señal mientras más Bit Crushers agrego. O sea, eh, estoy tratando de minimizar la resolución de audio, ¿no? Y esto está detrás de muchos trucos que teníamos en esta era. Por ejemplo, si multiplico, es más, vamos a duplicar este canal para tener ruido nada más. Vamos a hacer este ruido más largo, ¿no? Acá, no, no, con el Bit Crusher. Este ruido puede seguir sonando así. Por cierto, un saludo a Frank Sinantrax que acaba de entrar. Qué chido verte por acá, hermano. Esto es nada más ruido, simple y sencillo ruido, ¿no? Ahora vamos a jugar con el ora. Ahora vamos a jugar con el beat crusher de este ruido. Bajemos la resolución. Bajémosle no voy el verdad. volumen, mejor. Ah, ok. Está muy alto. Perdón, chicos. Sí, estamos este, hablando de, de formas de onda extremadamente básicas que tienen o mucho volumen o poco volumen. Hay poco rango dinámico en la música de videojuegos. Este, Ok, entonces acá... Le ponemos más crédito. También tenemos que contar con algo, ¿no? O sea, no tenían mucha resolución tampoco en el eje del tiempo. La resolución que les he mostrado está en el eje de la amplitud. Vean cómo no se afecta la amplitud, pero tampoco eran muy buenos procesando audio a través del tiempo. Entonces, la resolución en el eje Y era mala en un Nintendo normal y la resolución en el eje X también. Voy a quitar valores de mi eje X, básicamente. A esto se le llama sample rate. Es un tanto más complicado que lo que estoy explicando aquí, pero uh, vamos a tenernos hacia lo estético por el momento, ¿no? Entonces, aquí estoy retirando este, precisión en el eje del tiempo, en el eje X de esto. Y sobre el ruido es especialmente mágico. Chequen. Este es uno de mis sonidos favoritos en, la, en toda la estética de la producción musical. A esto le agregas un bello y largo reverb, y neta, es mágico, ¿no? O sea, vamos a ponerle un poco de reverb a esto. Muy bella, ¿no? Quitemos el reverb, ahora que ya fue indulgente conmigo mismo. Y regresemos a esto. Muchos sonidos típicos de Nintendo normal se hacen con una falta de resolución en ruido. Tal vez si jugaron, uh, es más, ya sé qué videojuego les voy a poner para esto, ¿no? Hay uno que se llama uh, Star Voyager. Ahí está. De NES. Era. Horrible. <laughs> Honestamente, es uno de los juegos, uh, voy a ser muy honesto, peor diseñados que he jugado en mi vida, pero me perdía de vez en cuando en él este ruido. Según los creadores de Star Voyager, esto es una nave espacial aterrizando. ¿Ok? Super Laser Activated. Yay! Y nuestro platón orejón aquí. Muy bien. Este tipo de sonidos de ruido se hacían con. con una, con una falta de resolución en ruido eh, blanco. Ahí está. Bajemos acá también. Entonces muchos sonidos como de mar, como de viento en los juegos de Nintendo se hacían con esta misma técnica. Ok, si no teníamos mucho este espacio con el cual jugar, ¿cómo se hacían soundtracks tan complejos? Fácil, los hacías con virtuosismo. Vámonos a otra sesión aquí para demostrar el punto. No guardemos esto y vamos a abrir la sesión del de sonido de hongo. Okay. Ah, nos pregunta Frank si sería más fácil hacer esta música directo con un tracker. Sí, y tenemos una alternativa con el mismo feeling que un tracker, pero más fácil que usar que un tracker. Porque los trackers uh, sí suenan muy auténticos la mayoría del tiempo, pero también son un tanto incómodos de usar cuando los comparas con un DAW convencional, ¿no? Ok, muy bien, muy bien. Ok, va. Entonces... ¿Qué hacía la gente cuando no tenías muchas posibilidades? O sea, en, en el Nintendo normal ni siquiera podías tener este. varias notas a la vez. O sea, esto que estoy haciendo aquí habría sido imposible en el Nintendo normal. <coughs> Completamente imposible. Tocar dos notas al mismo tiempo en un solo canal. Todo tenía que ser una sola nota a la vez por canal. Si voy a hacer esto más representativo de lo que de verdad era el Nintendo, tengo que poner esto en mono, no en poli, ¿no? Para que el mismo teclado no me deje este, tocar varias notas a la vez. O sea, voy a intentar tocar un acorde. Y solo nota la primera nota. Solo toca la primera nota que detecta. ¿Ok? Acá. Entonces. Ah, sí, es cierto que los trackers son bastante ortopédicos, aunque Renoise a día de hoy tiene un motor súper potente. Ahorita busco Renoise. Ese no lo ubico en específico. No, fui por uno que se llama Fami Studio. Este que es tracker ish. No, o sea, no completamente tracker. Eh, ok, entonces en este entonces lo que se hacía era utilizar virtuosismo para este, generar diferentes uh, sonidos icónicos de, de, de consolas viejas. Por ejemplo, tengo aquí un arpegio en el cual estamos escuchando do menor, eh, sol bemol, no, perdón, do mayor, sol bemol mayor y este si bemol mayor. Era eso, no, era, no dejen checo aquí los acordes. No, aquí sería. No, sí, es, es nuestro La bemol mayor, Si bemol mayor y Do mayor. Sí, básicamente. La bemol mayor, Si bemol mayor y Do mayor es el primero. Entonces, este, este arpegio. fácilmente se podría tocar en, este, en, un, uh, en un piano. Pero cuando lo tocas rapidísimo. O sea, acá exactamente lo mismo, pero cuatro veces más rápido. O tienes el sonido de crecimiento de hongo de Mario, ¿no? O sea, que ya no suena tanto a una melodía de piano, sino suena más bien a un efecto, ¿no? Y esto se hacía muchísimo. Por cierto, este sonido en particular ya no es nada más una onda de cuadro, se le llama una onda de pulso. Porque a las ondas de cuadro les puedes alterar eh, si están... Uh, 50% del tiempo arriba, 50% del tiempo abajo, o 25% del tiempo arriba, 25%, 75% del tiempo abajo, 10% del tiempo arriba, 90% del tiempo abajo, y eso suena de esta manera. Chequen. Entonces, de un lado de este slider, tenemos eh, un pulso a 50-50. O sea que 50% del tiempo. Tenemos la onda hacia arriba, 50% hacia abajo, y del otro lado tenemos algo que parece ser como un 25-75, ¿no? O sea que la onda está 25% del tiempo arriba, 75% del tiempo abajo. Y notarán que conforme muevo la 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 perilla, obtenemos diferentes sonidos. Y esto se podía alterar nota por nota en el Nintendo normal. Si sí, lo hacemos acá, vamos a poner Oscillator 3. Creo que no puedo alterarlo tan fácilmente como quería, pero... Oscillator 3, Wave B, sí, acá. Vamos a ver si esto lo hace. Vamos a tratar de moverlo dinámicamente. El punto es que podemos mover esto dinámicamente y obtener otro tipo de texturas. El Nintendo normal no podía hacerlo como yo lo acabo de hacer de manera continua. Tenía que hacerlo nota por nota. O sea, podías tener una secuencia de notas que sonara así. En el caso del sonido del hongo, tenemos una forma de onda que es 25% del tiempo arriba, 75% abajo. Y eso es lo que le da su sonido característico. Acá, que. ¡Uy! Se me acaba de ir el audio a mí. No sé si ustedes también. No tenemos audio hacia el stream, ¿verdad, Goro? Ok. Dejen arreglo eso. Nada más hay que revisar si es ese track en específico. O oh, son todos los. Ah, ese es ese track en específico. Ya sé qué es. Se me olvidó regresar el volumen a donde estaba. Aquí adentro. Muy bien. Entonces. Uh, le da su sonido característico al crecimiento del hongo. Ponerlo en 2575. Ahí está. Y acá. Este. Metí un poquito más de distorsión. Metí un, metí un poquito más de distorsión para simular que eh, tiene baja resolución el Nintendo normal, ¿no? Este, por cierto, ¿sigue alto el volumen de. de, de audio? ¿Está bien? Ok, va, entonces alguien calla a Kyoshi, por favor. <laughs> este, ok. ¿Te recordaba Tekel de Sif? Ok, muy bien. Son bastante. Okay. va, tenemos estos comentarios en el chat. Y por supuesto, añadimos un poquito de Beat Crusher. Si cambio, este, si cambio la forma de onda, definitivamente ya no suena exactamente idéntico. Ahí está, suena bastante similar, pero no idéntico. Acá. Ahí está, ¿no? Ok, entonces, a falta de recursos, eh, se ejercían pasajes virtuosos o de notas muy rápidas. Por ejemplo, vamos a hacer algo aquí en este mismo sonido de hongo, ¿no? Vamos a poner un piano roll y a poner este k perfecto lo único que voy a hacer es alternar entre un do y un do sostenido ahí está <laughs> son un poco a Frogger no también ahí está entonces, acá obtenemos un, sun, un sonido muy reconocible como de algo malo en un videojuego, ¿no? Bien. Por ejemplo, si cambiamos esto a otro tipo de secuencia, vamos a hacer un arpegio acá, ¿no? Vamos a hacer un Do mayor, simple y sencillo, como lo hace Longo. acá. Ahí está. Y otra vez obtenemos este sonido como honguesco ¿no? Otra cosa que a veces tenían los, este, los editores de, de, de música para 8 bits era algo llamado sweep. ¿Okay? Y el sweep eh, hoy en día lo conocemos más bien como glide, como glissando, como pitch bend. O sea, Podías hacer algo como esto. Con mucha menos resolución de lo que yo estoy haciendo. Ahorita se escucha bastante como un bend este. ¿No? En ese entonces habría sonado más como escalerita. Como este. ¿No? Entonces vamos a intentar emular eso con menor resolución. O sea, eso es demasiada resolución para lo que había en ese entonces. Tratemos de emularlo acá. Y bajemos estas notas. Por ejemplo, vamos a hacer dos. Una. No, nada más. Una. Acá. acá y dejémoslo en esta nota acá. Ahí está. Eso es otra, este otro truco que se usaba, ¿no? Entonces, pod podías alterar el sonido dinámicamente acá. Y vamos a, a cambiarlo a cuadro. Y ahora parece que es como un sonido de, de caída, ¿no? O de que pisaste algo, no sé. Este... Ok. Super. Entonces, ah, les digo, había muchos trucos como trinos y así. Ahora, ¿cómo hacer música de 8 bits en el mundo moderno? ¿no? Como obviamente no soy el único fan de la música de 8 bits, hay muchísimos fans de música de 8 bits. Tenemos que, tenemos que reducir la resolución de nuestro sistema, tenemos que usar nada más formas de onda muy sencillas, tocar una sola nota a la vez, tener pocos canales. Había sistemas más desarrollados y todo dependía del chip que utilizaras. El chip que el Nintendo utilizaba era este. Es de la compañía RICO, neta se llama ri, rico. O RICO, es en japonés, así que probablemente es algo así como RICO, este, y es R-I-C-O-H, no la palabra. Esta compañía hace muchísimas cosas, hace cámaras, hace cassettes, hace un buen de cosas, y entre ellos este chip que estaba originalmente en el Nintendo Entertainment System. Este chip es el que manejaba el sonido en, en el Nintendo normal en específico. Y conforme pasó el tiempo, se utilizaron diferentes chips para diferentes cosas. Por ejemplo, si estamos hablando de computadoras IBM del 85 como hasta el 90 y tantos, se utilizaban otros este, chips. Acá, la serie OPL de Yamaha se utilizó mucho dentro de computadoras de, la, de mediados de los 80 hasta mediados de los 90, ¿no? Vamos un poquito de preguntas en el chat también. Este, no, un día vamos a vivir en... Pixla, ok. Qué buena asesina. Ya, ya, y Qué buenos raves. Este, me están bitcrocheando la vacuna Pfizer. Muy bien. Ok. Hoy tenemos varios mensajes borrados. Ok, en español. Ah, ya, ya. Ok, muy bien. Super, entonces tenemos distintos chips que le dan distintos sonidos característicos a las computadoras y al Nintendo este, en general. Y eso incluye una muy mala resolución de audio grabado, porque estas máquinas también eran capaces de generar audio, este, audio grabado, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a abrir otra sesión acá y vamos a importar un poquito de audio. Y lo vamos a llamar el canal de PCM, ¿no? Entonces, pongamos... A... No creo que pueda poner Ocean Nice. Vamos a poner un beat de batería y vamos a poner un riff de guitarra. Entonces, aquí ponemos nuestro eh, beat de batería y vamos a poner también un riff de guitarra que acabamos de utilizar también para demostrar estiramiento. Uy, espérenme, que me quitó mi beat de batería. Ladies. Ahí está. Para lograr un sonido ochentero de, eh, de Nintendo normal, porque sí podías meterle sonidos grabados al Nintendo normal, o sea, grabados en un estudio, pero el traslado hacia la resolución del Nintendo hacía que perdiera muchísima calidad el sonido. Acá. Entonces, por ejemplo, este Beat Crusher vamos a utilizarlo ahora para darle un sonido característico del Nintendo normal a este a este sample. Me puse a indagar un tanto y resulta que el Nintendo normal, parece según esta página, según este portal, que está trabajando con un formato de audio de 7 bits, eso es excelente re, este, información que tener, y con un sample rate de 15.7458 kHz, ¿no? Entonces, este sample rate es bastante bajo, en realidad es una resolución muy baja. Para estos días, por ponerlos en contexto. Por ejemplo, la resolución a la que yo ahorita estoy trabajando es 44100. O sea, la resolución a la que trabaja el Nintendo normal, 17, ¿no? Eso es, es menos de la mitad de la más baja que tengo yo en este programa. Es menos de la mitad. Lo cual quiere decir que para hacer. Sonar esta batería como que está reproduciéndose en un Nintendo normal, como si hubiéramos grabado un cachito de batería y lo reprodujéramos en el Nintendo normal, tendríamos que, número uno, por supuesto, bajar la resolución. Ya vimos que se nos informó que la resolución de audio del Nintendo normal para samples grabados era 7 bits, o sea, esto. Y encima tenemos que bajar el sample rate, o sea, tenemos que bajar no solo la resolución en el eje Y, también en el eje X. O sea, este, esta reproducción de audio digital en el eje X en el Nintendo normal era menos de la mitad. Como no tengo un multiplicador exacto, le voy a poner lo más cercano. Voy a dividir entre 3, ¿no? Entre 2 o 3, a ver cuál suena. Entonces tenemos entre la mitad y la tercera parte de la resolución que usamos en este programa. Y ahora por... Tomar decisiones estilísticas. Igual y hasta le damos un poquito menos. Ahí está. Creo que me agrada con 5. No es exacto, o sea, no es súper preciso, pero eh, definitivamente suena a... Uh, como si lo estuviéramos reproduciendo en un este. En un, um, en un Nintendo normal, ¿no? Y esto sí lo puedes escuchar, por ejemplo, Super Mario Bros. 3. Uh, First world. First Club, Acá. En el Mario 3 del Nintendo Normal. Los sonidos de. De tambores metálicos. Tal vez los ubiquen. Es un sonido muy común en el calipso. Caribeño. Entonces, este sonido, vamos a ponerlo acá. Ahí está. Suena en este nivel, solo que la resolución a la que se reproduce es tan gacha que no suena tan bonito como el video que acabamos de poner. Y es en esta parte. Es difícil de detectar, chicos, porque está tan en el fondo. Son en estas notas graves como de con, ¿no? ¿no? en el fondo, este, pero ahí está una grabación de muy baja resolución de unos tambores de acero eh, de calipso. ¿No? Entonces sí se utilizaba y notan esa, esa textura súper crujiente no de lo que estábamos este, platicando antes. no Entonces, la verdad de lo que acabo de escuchar del Mario 3, siento que hasta muy generoso. Ahí está. Esto me parece más preciso todavía, ¿no? Y lo que es más, vamos a meterle un poco de drive para distorsionarlo a propósito. E igual metamos esta guitarra dentro del Nintendo ya con este Beat Crusher elaborado. Y órale, porque hice Rock Guitar Reef. Pero. Wow. Me lo cambió. Por alguna razón. No importa, lo volvemos a meter. Y. Ahí está, ¿no? Entonces, tenemos este riff de guitarra también metido dentro del Nintendo. Uf, mucho trabajo, ¿no? Igual y te puedes hacer una plantilla para que todo suene como si lo hubieras grabado dentro de un Nintendo. Sí, pero hay otra limitación todavía. El Nintendo normal no podía reproducir samples de audio de más de dos segundos. O sea, si dura más de dos segundos, ya has fallado. Entonces acá, por ejemplo, está más o menos ahí la marca de los dos segundos. Vamos a irnos exactamente a los dos segundos. Perfecto. Estos samples podrían haberse reproducido hasta aquí. No podemos tener una duración más larga que eso. Vamos a dejar el puro beat. Entonces, lo que hacían en los 80 era grabar nada más pequeños pedacitos y reproducirlos una y otra vez para lograr sonidos como lo que acabamos de escuchar en Super Mario Bros 3, ¿no? Este. Ok. va, va. ¿qué más tenemos acá? Parece que Marcy y Marcel nos estaba platicando en algún otro idioma, supongo inglés. Este. Eh, sí, pero más bien este está auto promocionando, así que fue. Ah, muy ya, okay, okay. Muy bien, muy bien. Entonces, vámonos con lo siguiente. ¿Do you like bass? <laughs> Preguntamos desde la academia. I hope you all do. Este, ¿acaso no caguen? <laughs> Qué buen comentario, Frank. Me agrado. Este. Y yo creo que sí lo hace. Ah, uh, no, pues sí. No, pues sí se queda quieto el Mario. Se queda quieto el, me, el Mario. Fucking teclado. Ok, Alexandre claramente en un estado alterado. Este. Muy bien. Javi también. Hey, bienvenido Javi! Uno de nuestros grandes no, invitados no, de la no, Nicademia. Y no en la Nicademia, el mono. <laughs> Ni siquiera tengo el <laughs> número de mi mamá guardado. Saludos, saludos también a ti Javi. Qué bueno verte por acá. Chido. Entonces, podrías tener tu plantilla con nada más cinco canales. O sea, literal, por ejemplo, si yo nada más regreso a Cam en Nicademia, TikToks, Superman. Acá. Podría regresar a esta sesión original, nada más agregar un track llamado PCM Pulse Code Modulation, ¿no? o sea, grabaciones digitales, básicamente es un nombre muy fancy para decir grabación pasada digital, ponerle un beat crusher y no poner ningún sample de más de dos segundos, y listo, ya tengo con qué hacer samples como si los metieran en el Nintendo, ¿no? Entonces aquí, no sé, grabemos mi voz. ¿Cómo habría sonado mi voz en el tema de Mario Bros? ¿Aca? Acá. No, qué error. Sorry que se escuche doble un poquito. Ah, ah, ah. Me esforcé en no estar a tono. Es más difícil de lo que creen. Ah, ah. Me encanta. Ah, y encendamos el beat crusher ahí está ahora sí estoy en el Nintendo ah, ah, ah. <laughs> qué error podrías hacer todo esto borremos eso por favor y olvidémoslo para siempre aunque lo vamos a postear en YouTube después este como no soy el único fan de este de la música de 8 bits hay gente mucho más clavada que yo Uh, hay gente que hoy en día todavía sigue programando trackers para uso moderno, ¿no? O sea, que hoy en día sigamos haciendo música de 8 bits. Este. en, en, en el 2021, ¿no? Y parte de ello involucra cosas que me parecen bastante divertidas. Por ejemplo, Catskull Electronics te vende interfaces para conectarlas a tu Game Boy o a tu Nintendo y que tu Game Boy o tu Nintendo se vuelvan un sintetizador. O sea, que puedas. Mandarle notas desde tu teclado y que el Game Boy en sí toque notas que tú le mandas desde eh, incluso una sesión MIDI en tu computadora, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí este video que les quería mostrar. Esta parece que es, si no es este. Sí, aquí está. Entonces, con este dispositivo que les acabo de mostrar. Por cierto, es 8-bit keys y 8-bit guy, que es una gran fuente de conocimiento de 8 bits para mí. Puedes conectar un cable MIDI a tu teclado, conectar ese mismo cable MIDI a un Game Boy y utilizar el Game Boy como si fuera un sintetizador. A voice. Okay, so okay. One... Entonces, en este video, este hombre está tocando un Game Boy, literalmente. O sea, con esta interfaz de teclado hacia Game Boy podemos hacer esto. Ahora, with this old fashioned keyboard, I can switch to a different MIDI transmit channel by holding down these two keys and then pressing one of the Ahí está. Pero si quieres clavarte todavía más, te recomiendo hazte la vida amigable y baja un tracker. Vamos a Fami Studio. Ahí está, ¿qué más tenemos acá? Perdón, me bitcrocharon el cerebro con drogas auditivas de 432 Hz a 8 bits y 15.7432 kHz de sample rate. ¡Wow! Eso fue muy preciso. ¿Ya vieron lo de los 528 Hz? ¡Oh, no! Hay una nueva frecuencia sanadora. Ok. Tienes que decir EA Sports. It's in the game. ¡Uf! Sí, debería ser. Ahorita le regreso y lo grabo aquí, con todo gusto. El Little Sound DJ es un clásico para el Game Boy. El Nano Loop también sirve para el eh, Game Boy Advance. Vamos a checar eso. A ver. Es Little Sound DJ para Game Boy. Lo escribí al revés en las mayúsculas. Y también Nano Loop Game Boy Advanced. ¿no? Este, y también nos habían mencionado otro, ¿no? que creo que era Renoise. Renoise DAW, supongo. Haz música en tu Game Boy. Perfecto. El, el Little Sound DJ. Qué bello. Me encanta esta época. No tienen idea cómo amo esta época por esto. Se acá. Sí que lo puedes usar en okay, el este es sumamente largo pero Así que se puede cargar música a tu Game Boy no entonces Little Sound DJ Nano Loop también aquí veo la página de descarga para Game Boy Advanced muy cool <laughs> qué chido vean esto gente haciendo música en vivo con un Game Boy qué increíble no o sea, qué padre Ok, Polyend Tracker, pero solo tiene ocho pistas. Un video del Renoise por Whisper. Mil gracias, Frank Sinatrack, por esos este, recursos que igual les podemos pasar a ustedes, Nicadetes y Renoise, que este ya es un tracker en full, ¿no? O sea, vean esto acá, ¿no? Uy, un tracker bastante completo, por lo que veo. A mí me agradó este en específico, el Fami Studio, que se esmera en, este, en imitar las limitaciones que tienes en un Nintendo, o sea, el Fami Studio me agrada porque le, le quita todo, toda la preparación o toda la duda o todo lo sofisticado a un DAW normal, parece un DAW, pero es un DAW muy limitado, literalmente solo tienes estas, estos cinco tracks, ondas cuadradas, de triángulo, ruido y nuestro, y nuestro, nuestra grabadora de baja resolución, ¿no? Entonces puedes hacer toda una secuencia aquí, no puedes agregar canales, no puedes quitar canales, no puedes tocar más de una nota por canal y ya la resolución chafa como bitrosheada ya está incluida. Vamos a poner una canción de demo y aquí es donde eh, llega la hora de las complacencias, porque en este simulador tenemos este. Vamos a Famistudio, Studio, tenemos Songs, Castlevania. Dos, no entonces tenemos este tema de Castlevania reproducido aquí mismo no vamos a darle un poquito menos de zoom y vamos para acá y chequen esto escuchen oh Dios mío es bellísimo Total. Fácil tu vida sí fue un nivel. Pero, pero como en vez de scrollear, no sé, a 3 frames por segundo, era como a 0. .25 frames por segundo por 7 horas. Tuve que brincar a los gumbas que eran los que administraron. <ríe> <ríe> Qué horror. La vacunada. Ah, la odisea de la vacunación de Goro, pero estamos felices que estás bien vacunado, Goro. En serio. Ah, yo, yo sí oh, yeah. o sea, lo, lo voy a admitir públicamente, o sea, a mí sí me salió la grimita cuando me vacunaron, o sea, te da un sentimiento de, de, de alivio enorme, o sea, como de, de oh, Dios mío, o sea, no, no te das cuenta de la preocupación que estás cargando todo el tiempo de no me vaya a contagiar, ¿no? No sé si te pasó algo similar, Goro. Yo sentí cuando rebotó el, mi piel, cuando entró la inyección, Se sentí así como un pop cuando sentí que entró la aguja. Ok, y ya. le salió la a tu brazo, entonces. pero... Creo que después de siete horas ya... Sí, no, no ya estamos como sí. Estaban en el piso. No, yo fui... Sí, Sentí muy bonito que llegué... Me estacioné en casa de mi abuelita, que vive más cerca del lugar donde me fui a vacunar. Y cuando iba llegando a casa de mi abuelita, desde la ventana, así está la abuelita, y me saludó. ¡Hola! Oh. Estuvo bien chido. Qué cool. No, y la verdad sí es padre. O sea, neta, te da mucha tranquilidad. Y espero que podamos derribar la variante Delta rápido... Y más que nada por no salir o X o A todas las cosas que solía hacer, la neta por mera seguridad. O sea, a mí si me dices ya no estamos todos en riesgo de igual y morirnos, ya estoy feliz con eso. Ya, o sea, todo lo demás ya se me hace privilegio. Este, cor este co eh, corte fue para decir, vacúnense, amigos. Exacto. Sí, please, <laughs> si tienen la oportunidad o si no lo han hecho, vacúnense. Este, va, va. Eh, Bloody Tears, por favor, sí, carajo, dame Bloody Tears, lo intentaré. Coro esquivando a las personas en la cola de vacunas a Castlevania. Sí, total. Este yo sentí un intenso dolor de espalda porque estaba contracturado y me fue horrible. No, qué horror, qué mal. Y más estando en una fila y todo, y estaba más ocupado tratando de alejarme de la banda. Sí, eh, no, la verdad, miren, yo admito, fui privilegiadísimo en, en ese sentido. Me vacunaron antes por ser profesor universitario. Y encima también este fue ultra rápido. O sea, para mí sí fueron como 30-40 minutos, ¿no? Contando ya la que te sientan para ver si tienes una reacción ya. Pero bueno, regresando a nuestra música de 8 bits. Fíjense, me agradó bastante Fami Studio por lo amigable que es y encima lo limitado que es. A propósito, vamos a ver este Melody 2 que está aquí. Y chequen lo que se puede hacer. Es un tanto familiar porque tiene feeling de W, pero no exactamente. Me voy a poner un loop aquí. Este Melody 2 full, y hagamos un loop nada más de este bloquecito y quitemos todos los demás sonidos. Y hay algo muy padre con esto. Fíjense, si intento dibujar más notas, ven dónde está este FA4 aquí. Voy a intentar dibujar más notas. Notaron cómo detuvo ese fa4, no puedo agregar notas simultáneas. Todo arruinado. No puedo agregar notas más altas. Perdón, no puedo agregar varias notas a la vez, lo cual es importante para dar un sentido auténtico y además te da este feeling como de tracker, por eso digo que esto es más o menos como un tracker pero con facilidades de DAW. Porque vean los distintos colores de las notas. Esos distintos colores de las notas son afectaciones distintas de lo que puedes hacer con cada nota en específico. Por ejemplo, esta nota acá es este. Esta nota está siendo tocada con. Vamos a ver si podemos detectar el instrumento con el que está sonando, que es este Voice fade in o Lead. ¿no? Ah, no, aquí nos dice Lead. Ahí está. Si ubican no puedo mover no puedo hacer zoom a esa parte en específico ahorita pero está abajo y a la derecha dice F4 con la ubicación de tiempo de la nota y entre paréntesis lead no o sea tiene ahí ese paréntesis que dice lead eso me indica que esta nota está sujeta a los parámetros que están aquí en este en este menucito que dice lead acá entonces me permite modificar las propiedades de la nota acá, vamos a darle clic aquí fíjense, esto es duty cycle que... recuerden que les expliqué que las... O... <risa> duty <risa> este, recuerden que les expliqué que las formas de onda de cuadro pueden ser 50-50 25-75, 10-90 y así, aquí es donde alteramos eso, vamos a cambiarle la textura a esta nota larga vamos a bajarlo acá, ahí está ¿Notan cómo cambian de textura nada más las notas azules? Está en 3. En 0. Ahora movamos este. Entonces puedes hacer varios este, efectos, ¿no? Algo que me gustó muchísimo también. Eh, fíjense en esto. Vamos otra vez a Melody 2. A esta nota en específico. Y vean, cuando tengo el mouse encima de algo, la esquina superior derecha del software me da diferentes opciones. Set Release Point, Slide Note, Toggle Note Attack, Instrument idrop Delete Note, Move Notes y así, ¿no? Y este de Slide Note es bastante divertido. Recuerdan que les dije que puedes hacer Pitch Bend con una, con una nota en el Nintendo normal. Aquí también puedes. Solo dejo apretado ese. Y me aparece esto. Ven esta como sombra que está acá. Vamos a escuchar qué hace. Cuando lo hice en Logic, había demasiada resolución. Solamente sonaba como este glissando perfecto. Este piu, ¿no? Pero está padrísimo que aquí suena con muy baja resolución. Y eso es muy característico en Nintendo. Vamos a ponerle slide note no, oh, y acabo. Creo que no sé cómo quitar el slide. Ahí está y igual slide hacia arriba está y hacer sonidos característicos de esta eh, consola con la resolución de esta consola recuerden que este DAW está limitado con las mismas limitaciones de un Famicom no este muy bien en eh, nuestro chat qué más tenemos ¿Te Ok. Que bueno, que te va a tirar al rato porque tienes que hacer la única de Ok, va platicando de... Super. Ok, entonces, uh, tenemos este, esto de Glide, también me agrada, fíjense, vamos a moverle aquí al lead. Tenemos el envolvente, ¿no? Ahorita tenemos notas sostenidas para esto. Fíjense una vez más en las notas eh, como eh, turquesa, como este cian. Vamos a moverle así al volumen. Y así es como alteras el envolvente de las notas este, de este azul claro, ¿no? O vamos a hacerlo al revés, ¿no? Que hagan como un fade in esas notas azules nada más. Desde silencio, ¿no? Así. Y chequen cómo puedo ir nada más desde 0 hasta 15. Porque es lo que les había explicado hace ratito, ¿no? Puedes ir de 0 hasta 15 porque el volumen de las notas en el Nintendo normal se controlaba con 4 bits. Y con 4 bits solo tienes este, 16 combinaciones posibles. O sea, literalmente serían 0, eh, perdón, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿No? Entonces esos son todos los valores que puedes tener con 4 bits. Por eso estos faders están de 0. 15. Acá. Ahí está. Hasta le puedo dar como un... Como un ataque hacia el final. Me agrada eso. No es lo único que puedes hacer. También puedes moverle al pitch de esto. Y aquí es donde se dan muchos de esos sonidos tan característicos de, de, de esta época de Nintendo. Porque chequen ahora lo que puedo hacer. ¿Ven lo que hice de las escaleritas de trinos y de slides con muchas pequeñas notitas? Vamos a hacerlo de abajo para arriba. Vamos a hacerlo no tan severo. Y como que tiembla la nota, ¿no? Aquí sí estoy moviendo la afinación de la nota en específico. Si queremos una afinación muy estricta, ponemos todo en cero. Así es perfectamente la nota que tocaste y nada más. O le podemos dar una leve desafinación a ciertas partes de la nota. Un poco más drástico. Y aquí es donde obtenemos estos sonidos clásicos, ¿no? Igual y si queremos algo tenebroso, lo a, le damos un poquito de vibrato, ¿no? Acá. Y esto sí se empieza a sentir como componía gente en los 80, ¿no? Con severas limitaciones. Ahí está ese trino que les platicaba. Vamos a hacerlo más lento. Acá. Ok, un poquito más lento. Aquí, 8, 8, 8, 8. Ahí está. este ¿No leteo? Como de teléfono, ¿no? Igual todavía más lento. Vamos a hacerlo bien cuadrado acá. Y literalmente ya tenemos un trino, ¿no? Entre dos notas, ¿no? Como de un semitono, más o menos. Entonces sí es bastante microtonal esta alteración, ¿no? Igual le puedes poner un arpegio. Acá. Y ahora ya me suenan a los sonidos de Bubble Bubble. Ese es el sonido de Bubble Bubble de cuando... Ay. ¿De ¿Cuándo? De cuando... De la aventaba... burbuja, ¿no? Sí. sí, ¿no? Literal es el sonido de la burbuja. Sí. Para los que ubican Bubble, mis hermanos eran unos hacks, o no sé si todavía lo son. Son unos hacks de Bubble Bubble. Una vez llegaron al final, ¿no, bro? No, había un nivel en donde siempre nos trabábamos porque era bien difícil. Típico del NES. Sí, que se volvía demasiado difícil. Literal, pero llegaron lejísimos, me acuerdo. O sea, yo, yo no entiendo cómo llegaron tan lejos, pero si sí eran clavadísimos, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Casi, es más o menos el sonido del brinco. ¿Son no estas afectadas la burbujita, deja que la burbujita. A ver. Ah, contra un malo, ¿no? Ah, sí. Más o menos. ¿Y si en es el chat más... Que también suena la muerte de Mega Man. Mm, a ver. El peo, peo, del Mega Man de NS. Alexandre dice que Bubble Bath Babes, pero no busquen eso, no. chicos. Ese era un juego pirata que salió para el NES. Y muy inapropiado, y muy inapropiado para la de Ok, vamos a ver a Nico... Uh, uh, uh. Ah, no. ¿Quién sabe si muere aquí, verdad? Vamos a buscar directamente, ¿no? Mega Man, NES... ¿cuál? Death. 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 <laughs> sí, me siento Death. bien. Um, Evolution of Mega Man Death. Ok. Perfecto. Eso es lo que buscamos Sí sí sí. sí, sí, sí. ¡Ese! Sí, tienes razón. Por acá. cierto, podríamos aprovechar este momento. Eh, nuestro querido suscriptor, Alexandre, nos pide que si sí podemos checar eh, la canción Bloody Tears de Castlevania, la versión del M.I.S., que son estos mariachis que tocan música 8 ¡Claro! Por supuesto que sí. Nada más no dije cuándo. Ay, no, no es cierto. Claro que vamos a en, en tres nicademias más. <laughs> Entonces, fíjense, ya para finalizar con este editor, pues pueden ver cómo aquí podemos hacer un montón de, de, este, de sonidos súper característicos del NES, ¿no? Entonces, recomiendo ampliamente este software. Está para Windows, está para Mac. Y honestamente es muy divertido de utilizar. Y lo que es más, tiene varias afectaciones de ruido. Que me agradaron también bastante. Fíjense, voy a ir a Noise acá, por cierto, admite, admite un teclado MIDI, o no, bueno, ya no puedo apagarlo. Pero fíjense, ya no puedo apagarlo, bien por mí. <laughs> ok, ahorita lo apagamos. Pero este en eh, responde a cada una de las teclas MIDI con diferentes tipos de ruido. Este es el que hicimos hace rato, por ejemplo. Todos esos son diferentes modalidades de ruido que el NIS podía hacer según afectaras el sampling rate, el bit depth y así como me vieron hacerlo en el bit crusher, ¿no? Entonces, es software altamente divertido. Admite, como les dije, este input de tu teclado. Vamos a arruinar el tema de Castlevania, Castlevania con mi teclado. <laughs> Ahí está. ¡Oh, Dios mío, suena bien! ¿Sabes a qué sonó? No? ¿A qué? Al a este juego de carreras que te encanta jugar. Ah, Rad Racer. Sí. Uh, oh, 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 uno de los mejores temas del Nintendo. Llamen a Nintendo, acabo de mejorar el tema de Castlevania. Esto es un momento histórico. <risa> <risa> y mm. por accidente. No lo sé, R <risa> <risa> Sí, ok. Ahorita vamos con el request de Alexandre y. El juego al que se, al, al que menciona mi hermano, cómo jugué este juego una y otra vez. La neta era bastante entretenido, estaba bien hecho. Este. Uf. Era muy sencillo. ¿eh? Eh, y por ver por un par de carreras, seguro ya tenía harto a mi hermano con esto bien cañón. Pero al ver las carreras lo ponía porque. Oh, ¿qué cuando vemos la Fórmula 1. Uh, ¡Uf! En... Que en paz descanse el circuito de Suzuka de este año. Suzuka... Pero cuando veíamos las carreras, agarraba y hacía esto. Acá. Five <laughs> ¡Es hermoso! ¡Es perfecto! Ok, cool. Bueno, espera tu demanda de Nintendo en el correo. Sí, total, exacto. Ya, o sea, esta es la parte del bot que no va a salir en Ay, YouTube. Sí, cierto. Al Trandy, justo notó ahorita que el juego es hecho por Square. Es la ¿Y compañía the que Racer? terminó en Square Enix. Se uh, fusionó con otra y ahora es en Final Fantasy. Excelente. Entonces, a ver, ahora sí paso con el request. Vamos a ver. Me le hizo directo a mí porque no quería Ah, okay, okay, ok, Nada más busca Bloody Tears, Castlevania. Y en vez de M, N, busca M. M de Miguel. Y e M S. No manches, Mariachi Entertainment System. Eso es Miguel. genio. Esta, supongo que es esta primera, ¿no? Sí, 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 Obvio, sí, bien bien mucho ahí, <laughs> mucho mejor okay está muy bien hecho <laughs> está buenísimo La determinación en la cara de todos. Ok. Un gran aplauso al Mariachi Entertainment System, muy chido su contenido. Este shout out, ¿no? No creo que lo necesiten, pero este, muy bien. Ah, okay, qué más? Tenemos una compilación para el GameCube con todos los juegos de Mega, ¡ay, oh, qué cool! Mega Man 5. Mega Man 5, pero, tu niño favorito. Rico, Javi. A mí, A mí raro, definitivamente raro. Mega Man X. Era mi favorito. Modem de 14.4 kilobits por segundo eres tú. Sí. Pues yo soy un millennial que no es tan viejo. Entonces, mi favorito es el Mega Man Zero para el Game Boy Advance. ¿Mm? Muy ah, bueno. También, muy bueno. E Esa serie de Mega Man Zero retomó el espíritu de los X, ¿no? Sí, ¿Siento? sí eran estúpidamente difíciles. <laughs> ah, japoneses. Les, encanta sus, les encantan sus videojuegos difíciles. La historia del, del Super Mario 2 en América es que. Se le iba a ser demasiado difícil el videojuego a toda la gente de América. Y en Japón les encantaba que fuera súper difícil. Entonces el Super Mario 2 en Japón es muy similar al 1. En América es este videojuego raro que se fusilaron de otra franquicia. Porque se nos iba a ser muy difícil. Ey, ¿No? pero tenemos a los Shy Guys. Tenemos a los Shy Guys y a los Bob -Oms. Este, ok. Muy bien chicos, pues eso fue una vuelta alrededor de la música de 8 bits, recursos para hacerlo, si tienes un DAW vas a necesitar un Bit Crusher y un sintetizador que pueda hacer formas de ondas sencillas, recuerda siempre ponerlo en monofónico todo, no más de una nota a la vez, solo 5 canales si estás intentando imitar el Nintendo normal y e investiga qué limitaciones tenía el sistema de tu elección si quieres imitar algo más como una Commodore 64 o alguna Compu IBM de inicio de los 90. Muy bien. Eh, me encantaría empezar a hacer series en estas transmisiones de Twitch. Ya empezamos eh, la semana pasada una con música de los 80. Y me gustaría seguir haciendo música de los 50, 60, 20, 90, 2000. Este, no, no, hay mucha buena música en los 2000, especialmente rock. Este, pero uh, igual me encantaría empezar a hacer series de videojuegos, tal vez. O sea, que hacía la música del Super Nintendo, sonar como Super Nintendo, la del PlayStation. Este, pues ya más adelante igual y no tiene tanto caso, ¿no? Porque la música de los videojuegos hoy en día ya es prácticamente orquestal y grabada igual que la música en otros ámbitos, este, videográficos, ¿no? Pero, muy bien, hasta aquí lo vamos a dejar. O oh, el día de hoy, mis queridos nicadetes, <laughs> baila alrededor de un sombrero. Este, a mamá Coco le gusta eso. Me trauma el Megaman X, pero nunca pudiera derrotar a Willy. Fue lo que hice muy favorito, el 5. Ah, bien. Del new metal también. La neta, el new metal sí contribuyó bastante al sonido del rock en general. Este, hasta la fecha sigo escuchando a Deftones y me viajo. O sea, qué buena banda, ¿no? Aunque no creo que sean técnicamente ni un metal, la neta. Pero del inicio de los 2000 es que buenísima banda. Goro, si fueras tan amable de llevarme al jardín Zen, te lo agradecería muchísimo. ¿Qué me das? <laughs> Una buena, Dame algo. O sea. Una golpiza en tu actitud. Muchas ¿por qué gracias. No? Ok, muy bien, gracias, Goro. Este, ok, Nicadetes, hoy nos dimos una vuelta por el baúl de los recuerdos. Y sí es cierto eso de que como que sientes que lo de tu época era lo mejor, pero en la reflexión del día de hoy más bien quisiera motivarlos a siempre tener abierta la mente hacia las generaciones de antes y las generaciones de después, ¿no? Creo que es muy fácil conforme nos hacemos más viejos. Este caer eh, fácilmente en las trampas de, ah, ya la juventud, de hoy está bien loca. Hoy mi hermano me mandó un artículo en el cual decían que los de 18 habían abarrotado Xochimilco para obtener sus vacunas y pues no eran los de 18, eran los del rango de 18 a 29 que se les había prometido una vacuna y no se la dieron, ¿no? Tampoco fue tan violento. Pero siento que siempre hay esta tendencia de la lucha entre generaciones, que se ha dado una y otra y otra vez en la infinidad y desde el inicio de la historia. Uno nace, eres joven, no te entiende la gente de la generación de arriba, tú no los entiendes a ellos, te peleas con ellos, te haces viejo tú y ahora tú no entiendes a los jóvenes. Y así el ciclo de la vida, muy rey león, ¿no? Pero creo que sí es muy posible romper ese ciclo porque a veces tiende a ser un tanto destructivo. Eh, hay una película que me agradó bastante con este, con esta... Anne Hathaway y Robert De Niro, que se llama The Intern, ¿no? Y habla sobre las diferencias de culturas según la edad, especialmente la cultura del trabajo. Esta es específicamente entre boomers y millennials, ¿no? Y ahora también estamos incluyendo la generación Z dentro de, de la discusión, ¿no? Que recuerden, estas etiquetas generacionales son más que nada de marketing, realmente no definen quiénes somos como personas, hay que deshacernos cada vez más de etiquetas. Pero me agrada esta película porque el mensaje principal de la película es una de esas feel-good movies, ¿no? El mensaje principal es, eh, hay algo de valor en todas las generaciones, no importa qué edad tengas, ¿no? Yo ya empiezo a hacer, yo ya soy de edad media, yo ya no estoy dentro de la demográfica de joven, yo tengo 35 años, nací en los 80, crecí con el Nintendo normal, con el Super Nintendo, dejé medio de jugar videojuegos ya con el PlayStation 3, más o menos el PlayStation 2 tampoco lo jugué demasiado, ¿no? O sea, medio se empezó a frenar con el GameCube para mí, que es donde empieza a jugar videojuegos la generación Z y lo último de los millennials, ¿no? No por eso voy a decir, ay, en el Super Nintendo eran los mejores juegos. Después de eso la industria del videojuego se fue al Siempre que escucho a alguien de mi edad este decir algún comentario tan negativo como eso es eh, le comento así como de no te acuerdas cuando nosotros nos decíamos que éramos el problema cuando nosotros nos decían que éramos los que estábamos mal, que por qué éramos tan este que porque éramos no sé tan libertinos, que porque éramos tan desentendidos, que porque x crítica y crítica y crítica y parece que conforme crecemos se nos olvida este que nos la aplicaron a nosotros y que no deberíamos aplicársela a los a los chicos que vienen después de nosotros y al mismo tiempo tampoco cargar la mano tan pesada a la gente que está arriba de nosotros o a sea, las generaciones este más viejas no o sea por ponerlo de un no tan elegantemente no pero hay que entender que cada quien creció en un contexto distinto y enfrentó retos en el mundo que en su momento no eran, eh, no tenían ningún precedente. A nosotros nos toca el calentamiento global, a la generación de mi mamá le tocaron otros problemas, a la de mi abuela otros problemas, ¿no? Y así, o sea, la de mi abuela no tenían ni voto las mujeres cuando ella nació, ¿no? Entonces imagínense la clase de retos que ella también sobrellevó en su vida, ¿no? Entonces mi mensaje. Es el siguiente, mantén la mente súper abierta para todo. Es muy fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, pero si te mantienes fuerte, puede, te das cuenta que puedes tener convicciones sin necesariamente enojarte con los que no tienen las mismas convicciones que tú. A esto yo le llamo el argumento del androide. Cuando uno es joven, es muy fácil decir, ay, ah, sí, yo siempre voy a hacer ser progresista y siempre voy a pensar en ideas que acepten las de todos los demás y voy a pensar en el progreso social siempre. Es muy fácil decirlo cuando tienes 20, 25 y, y, este, y estás al frente de alguna lucha por justicia social, ¿no? Pero <laughs> piensen en esto: los que ahorita tienen 20, 25, pon tú. Hay una posibilidad ridícula, aunque plausible, de que para cuando tengas 80, haya, no sé, androides entre nosotros con emociones y prácticamente idénticos a nosotros como en Westworld, hagan de cuenta. ¿Qué pasaría si tu nieto te trae a un nieto o nieta, te trae un androide, sea cual sea el género, y te dice, este, hey, checa, esta es mi pareja, abuelito, quería que lo conocieras. Y tú así como, ¿cómo? Pero es un androide, no es real, y no sé qué, y te quejas, ¿no? Y ese nieto te diría, ay, mi abuelo, están tan este, cerrado, ¿no? O sea, vive en la prehistoria, hace décadas, cuando no se aceptaban a los androides como personas. Es el mismo argumento que se utilizó en contra de razas, en contra de géneros, en contra de este, secciones marginalizadas de, de la sociedad, ¿no? Entonces, considera que lo que las generaciones que vienen van a aportar, muy probablemente no sea algo que te haga cómodo a ti. Y ese es el momento crucial. En ese momento tienes que aprender a abrir tu mente de tal grado que dices, ok, no entiendo esto, pero tengo que dejar a esta generación ser. Y te da mucha empatía con las generaciones de arriba también. Como decir, bueno, igual, y mi abuelita, mi mamá, mi tía, mi, mi tío, mi primo más grande, mi hermano mayor, ¿no? O sea, no entiende mis ideas, pero entiendo de dónde viene él, entiendo por qué esto que yo pienso y que yo creo le parece tan alienígena, ¿no? Y no quiere decir que no podemos discutirlo solo que podemos tener una mente más tolerante hacia las ideas de absolutamente todas las generaciones y todas las edades y entender por qué así siento que nos vamos a llevar mejor y dejar de hacer estas guerras generacionales extrañas en redes sociales que siento que a nadie están ayudando y que nada están aportando a ninguna discusión de convivencia y amistad no okay, muy bien chicos con eso nos despedimos este últimos comentarios en el chat yo perdí la carrera de los viejos con el 64. Uy, mi hijo, no estás igual de viejito que yo, Alexandre. Este, pon el sonido de Game Over al final de la Nicademia. Ok, lo intentaremos. Este. 70, 80, 90 y más, sí, exacto. Como en 106.5. La saga de Streets of Rage merece su episodio. Hay temas que son una pasada. Con gusto lo tratamos, Frank. Este. Si. Si. Va, uh, saga Streets of Rage. Lo voy a checar. Vamos a ver qué podemos hacer con eso, ¿no? Estaría divertido. Abajo todas las generaciones, nos dice hoy arriba la extinción. Uh, ok. Este, que 1950 Un pequeño Thanos en el. Sí, <laughs> apareció eh. un Thanos en el chat, ¿no? Ten clase, ¿qué es eso del Valorant? Ay, está padre el Valorant. Este, yo no lo juego, pero me parece un juego excelentemente diseñado y que neta. El Valorant promueve muy cañón la convivencia. Si no, pregúntenle a Goro. Este. Sí, jugamos estas... con el Gubato. Sí, total. De vez en sí. cuando. A mí no me dicen qué hacer, no, pero fuera de broma estoy de acuerdo. Me choca siempre escuchar la nueva generación, está horrible. Exacto. Y volteémoslo hacia arriba también, este, Vania, ¿no? O sea, digamos veamos a la gente mayor que nosotros y entendamos que no van a entender el mundo de la misma manera que nosotros por más que intentemos, ¿no? Y de todas maneras nos podemos llevar y progresar todos juntos. Mi generación está horrible. Otaro, el amor entre hombres normal. Lo es. La pregunta le preguntaría si sueña con cabras eléctricas. Eh, okay. Lo más ridículo de odiar a una nueva generación es que fue criada, nos dice Javi por la generación que se está quejando. Sí, total. El otro día estaba pasando por los juegos de mi casa y dije, wow, esa es como la generación que va a hacer enojar a la generación Z, los niños de los juegos, ¿no? Este, amén. Este, preach, Nico. Gracias, Javi. Igual, preach the gospel, eh, The Whiskey Gospel. No tienen que gustarte las ideas de alguien, pero tolerar que son gente pensante que tiene realidades diferentes. Exacto. Y creo que sí podemos encontrar un idioma en común en el cual todos estemos de acuerdo respetarnos y progresar socialmente y definitivamente corregir los errores del pasado. Nos surge cañón corregir el calentamiento global, pero apuntar dedos no va a funcionar. ¿no? O sea, tenemos que trabajar todos juntos. Muy bien. Será mejor que roguen que no encuentres las Infinity Stones. <laughs> ok, ya, con eso nos despedimos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Goro, nuestro productor de todas las semanas. De nada. Recuerden, la Nicademia es un esfuerzo conjunto. Gracias, Lisa, por hacernos los blasts de cada semana. Lisa también se está empezando a convertir, ya no solo en la diseñadora gráfica, sino en la animadora de la Nicademia. Y vamos a tener este, una sorpresita. Si no, vean, vean este VTuber tan bello. Exacto, esto es creación de Lisa, ¿no? Entonces, oh, yeah. Lisa se está aventurando en panoramas nuevos y la verdad estamos muy orgullosos de eso porque ¿para qué es la Nicademia? Sino para aprender y siempre progresar en tus habilidades, ¿no? Así que aplausos para ella. Y finalmente también quisiera agradecer a Vania, que nos hace los thumbnails de YouTube. Neta, me muero de risa cada vez que Vania me manda un thumbnail. Creo que nunca me había dado tanta risa que me humillen tan constantemente. <laughs> y es muy bello. Este, igual hace los thumbnails de Nerduo, el podcast de Goro. Y un gran, gran agradecimiento a Rafa, nuestro miembro más nuevo en la Nicademia, que tiene unas ideas para redes. Y unas ideas para contenido que yo jamás me habría imaginado, hablando de pláticas intergeneracionales. Me encanta esta sinergia que estamos formando, Rafa, y estamos muy orgullosos de que seas parte del equipo. Chequen Vaya su canal de oh. and Bricks de TikTok. Ahí está. Entonces, este, ok, muy bien. Eso es todo por esta semana. Los vemos la próxima semana aquí en la Nicademia a aprender y a aprender lo que no te enseñan en la escuela. Nos vemos.